planeta del planeta. Amigos, vamos a continuar con nuestro resumen anual de nuestra sección Manos a la Obra. El día de hoy les vamos a dar una extraordinaria idea de cómo reutilizar sus tenis que ya están muy gastados, viejos o que simplemente ya no les gustan, creando unas macetas. Así como ya les dijo Frida, todos los deportistas, los corredores, los ciclistas o simplemente los que usan tenis en su vida diaria estén atentos en este Manos a la Obra. Yo, por ejemplo, voy a cooperar con mis tenis de fútbol que ya están muy rotos, ya están muy gastados, así que ya saben, quédense aquí, les vamos a enseñar cómo hacer estas macetas. Recordemos los materiales que utilizamos. Estos son tenis, material para decorar, silicón caliente. También podemos utilizar pintura que no dañe el medio ambiente. Y claro, nuestra planta y la tierra que necesitamos para plantarla en nuestro tenis. Yo ya empecé a decorar mi tenis. Mientras tanto, Pascual va a decorar el suyo pintándolo. Yo en este caso estoy utilizando botones y vamos a pegarle la diamantina a nuestro tenis para que se vea muy bonito. Frida se quedó ya adornando su tenis, ya empezó a pegar sus botones. Yo me desplacé un poco para pintar el mío. Recuerden siempre utilizar periódico donde vayan a pintar para no manchar donde están trabajando. Aquí tengo ya el tenis que yo voy a decorar y mi pintura que no daña el medio ambiente. Esta es otra alternativa que ustedes pueden utilizar para adornar su maceta. Ya terminé la primera mano de pintura sobre mi tenis. Les recomiendo que dejen secar bien y le den otra mano para que la pintura agarre muy bien. Así es como quedaron nuestros tenis previamente decorados. Y ahora, ¿qué vamos a hacer, Pascual? Cuéntanos. Ya vamos a trasplantar nuestra planta. Primero vamos a utilizar este, que ya está completamente seco. Al de Frida todavía le falta un poco en los botones para que no se nos vayan a caer. Entonces vamos a trabajar en este. ¿Qué hay que hacer? Muy sencillo, vamos a trasplantar nuestra plantita. Y debemos tener tierrita que vamos a utilizar para hacer la base de nuestro tenis. Entonces, vamos a rellenar. Ya terminamos de trasplantar la plantita a nuestra maceta tenis, y ahora vamos a utilizar esta planta para ponerla dentro de nuestro otro tenis decorado. Sí, ya ahora sí, ya el tenis de Frida está completamente seco, ya no se nos van a caer los botones, vamos a poner la tierra. Finalmente es así como quedan nuestras macetas tenis, previamente decorados y ahora ya con nuestras plantitas dentro. Ya las podemos poner en nuestra casa. La Alianza WWF Telcel lleva 11 años trabajando en el manejo sustentable y conservación de los recursos naturales de México mediante acciones responsables en beneficio de la comunidad y del medio ambiente. Uno de estos proyectos es el Programa para la Protección de Tortugas Marinas. En el Golfo de California se pueden observar 5 de las 7 especies de tortugas marinas que existen en el mundo, todas consideradas en diferente grado de riesgo de extinción. En cada época de arribamiento, anidación y desove, el grupo de expertos y voluntarios del campamento tortuguero Los Barriles recorre alrededor de 17 kilómetros para encontrar nidos de tortugas. En un año se colectan 360 nidos. Cada uno tiene alrededor de 100 huevos, que son trasladados al corral de protección. Así, los huevos de las tortugas golfinas son colocados en el corral para iniciar su proceso de incubación. Entre 45 y 60 días después, nacen las tortugas. De cada 1,000 tortugas, solo una llegará a ser adulta. La Alianza WWF Telcel lleva a cabo el trabajo mediante la investigación y actividades como rastreo satelital, educación ambiental, capacitación para generar expertos, protección de sitios de anidación y la creación de un centro de protección e investigación de la tortuga marina en el municipio de Los Cabos. El Programa para la Protección de Tortugas Marinas desarrolló el proyecto Tras la Ruta de la Tortuga Golfina
que ha logrado el seguimiento satelital de 8 tortugas. Con el apoyo de la alianza WWF Telcel, se logró poner un transmisor satelital a una tortuga golfina adulta a la que el grupo tortuguero Los Barriles llamó Noelia, en honor a una niña, hija de uno de los ahora voluntarios que cuidan y protegen esta especie. La finalidad del marcaje satelital es para conocer sus rutas migratorias y sus hábitos alimenticios. Una vez que es colocado el transmisor, la tortuga adulta es liberada al mar. En la página www.seaturtle.org puedes observar el recorrido de las tortugas marcadas con los rastreadores satelitales. En el caso particular de Noelia, los datos que arroje el transmisor serán de excelente valor para la comunidad de Los Barriles, para México y para el mundo. ¿Por qué es importante la conservación de las tortugas? Porque son fundamentales para mantener el equilibrio ecológico. Por ejemplo, las tortugas son depredadoras de las medusas. Si las tortugas se extinguieran, las medusas multiplicarían su población, saturando el mar, lo que como consecuencia sería un desequilibrio ecológico. La meta del planeta pone manos a la obra con la alianza WWF Telcel en la expedición y liberación de tortuga golfina en Baja California Sur. Muchas gracias a Pascual Morones, Frida Mendoza, Danita García y Aiza Argumedo que han participado en nuestra sección Manos a la Obra. Les invitamos para que continúen con la programación de Green TV, la televisión viva. Yo soy Patricia Guevara, nos vemos en la próxima emisión de La Meta del Planeta. Hasta entonces. La meta del...